En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como un simple formulismo, calificó el acuerdo por Michoacán la coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Silvia Estrada Esquivel. Consideramos que un acuerdo no es suficiente para sacar adelante al Estado. Creo que es un esfuerzo de voluntades de todos los partidos políticos. El acuerdo es un simple formulismo. Sin embargo, la diputada local expresó que el aurinegro tiene la disposición para llegar a convenios por bien del Estado. Creo que hemos demostrado el interés que tenemos por colaborar y contribuir en el desarrollo de Michoacán. Ante la posibilidad de que el acuerdo por Michoacán sea firmado por el resto de los partidos políticos, donde no se discutirá si se adhieren a este o no, Estrada Esquivel exigió respeto e inclusión. Tenemos ya nuestras propuestas en la mesa, el propio partido político ha hecho lo propio y nosotros lo que sí solicitamos es primero respeto e inclusión y que nuestras propuestas que ya pusimos de forma oficial sean incluidas en este gran acuerdo. La legisladora recordó su disposición al diálogo y a la negociación al mencionar su voto favorable por la continuidad de Jesús Reyna al frente del Estado durante la ausencia de Fausto Vallejo. La mejor muestra la dimos en darle el voto de confianza al licenciado Jesús Reyna para continuar con el interinato que ahora él representa. Entonces, actores políticos no han descartado la probable exclusión del PRD del acuerdo por Michoacán debido a las señales de desunión que exhibe, así como un retraso a la entrega de propuestas y definiciones. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.